¿Qué tal, Modelicious Guardians? Bienvenidos a un nuevo video de Destiny, de Dawning, Destiny, la Aurora. Así es, señores y señoras, hoy salió el tráiler de lanzamiento de Destiny, la Aurora, el cual lo están viendo en sus pantallas. Tenemos aquí algunos fotogramas, algunas imágenes nuevas, donde sale un espectro hablándonos acerca de lo que es el evento, etc. Y hace una transición muy, muy bonita a cómo se va a ver arreglado la torre. Siempre desde que tengo memoria en Destiny he querido un evento de Navidad en este juego y aquí lo tenemos. Más que evento de Navidad, es un evento de las fiestas decembrinas. Ojo a los regalos que por aquí vamos a ver, de hecho de eso se trata este video. Van a ver los regalos disponibles en Destiny la Aurora. Bueno, más bien las recompensas que nos pueden dar abriendo esos regalos. La forma de cómo abrirlos, al parecer, va a ser terminando algunos contratos de Zavala o de librito, accediendo al libro y completando algunas cosas ahí del libro. Nos podrán dar la oportunidad de abrir uno de estos regalos, que bueno, son regalos. O sea, supongo que habrá uno semanal, habrá otro por acabar algún contrato, otro por acabar alguna cuestión de libro, etc. Entonces, para que estén al pendiente, chicos, también vengo a recordarles que el día de mañana, martes, cuando salga este evento, voy a estar haciendo una transmisión en mi canal aquí de YouTube y también en Twitch TV, en ambas partes a la vez. Entonces escojan su plataforma favorita. Si les gusta YouTube, estén atentos. ¿A qué hora? Pues espero que a la hora que salga ya estar listo. Pero no de seguro nada, sale creo que a las 12 del día hora de aquí de México. Pero no de seguro nada porque tengo que descargar el contenido, o sea el DLC. Luego tengo que revisar algunos aspectos de compatibilidad de consola, etcétera, para ver en qué consola empiezo a jugar primero, si en PlayStation 4 o en Xbox One. Así que tengo que hacer algunas pruebas por ahí para que estén pues al pendientes, ¿no? Como saben, por ahorita no puedo jugar Crisol en el Play 4. Entonces, si no me deja jugar la SRL en Play 4, supongo que jugaré todos los asaltos y todo lo de PvE, regalos, etcétera, en la PlayStation 4, y la SRL la jugaré en Xbox One. Hablando de Xbox One, ya regresé al Xbox One, estoy jugando muchísimo en esa consola. Entonces yo les recomiendo que me sigan mucho en mi canal de Twitch TV. Aquí abajo en la descripción de este video está el enlace a mi canal de Twitch, para que vayas, porque ahí voy a estar jugando pues de todo, ¿no? Mira, aquí tenemos las nuevas armas y el Icebreaker, los ornamentos para estas armas, que la Muerte Roja y el Black Spindle. Tenemos estas dos nuevas ametralladoras que también ya nos estaban mostrando, que ya les he estado comentando que va a venir. Y pues nada más, eso sería el tráiler de lanzamiento. Es casi un recuento y un recordatorio a lo que tenemos disponible a partir de mañana. Desde mañana, desde el 13 de diciembre hasta el 3 de enero. Entonces pues yo los espero mañana para el directo aquí en YouTube o en Twitch. Ustedes escojan su plataforma preferida para ver los directos. Y pues vamos a estar haciendo un recorrido acerca de, bueno, alrededor de este evento. Voy a estar jugándolo, más que nada es eso. Si me sale por ahí alguna aventura para algún arma, pues subiré ya cuando la complete aquí al canal, subiré el tutorial, supongo yo. Pues chicos, esto es todo, espero que les haya gustado. Al parecer, aquí tenemos la imagen, abres el regalo, ¡pum! Doble exótica, van a estar interesantes todos los regalos, ¿no? Pues nada, yo aquí los dejo, muchas gracias por ver el video, recuerden dejar un buen like, compartirlo con sus amigos para que todos estén al pendientes. Y nos vemos en un próximo video, mañana con el directo y así, etcétera. Adiós. Gracias por ver el video, recuerda que ahora ya puedes activar las notificaciones del canal para que cuando suba algún video puedas verlo antes que nadie y te llegue directamente.